Y ahí como que me metió algo así como que me engañó porque me dijo, pero ¿qué va a hacer? Y no sé por qué me sentí, sentí ese comentario un poco. Dije, pues mire, yo antes de conocerlo usted comía. Y, y ahorita después de esto, créame que voy a hacer algo para, ¿Para, para salir adelante. ¿Cuánto tiempo estás así? Estoy este, casi tres años con los humildes. Grabamos. Un disco de recuerdos de una compañía que se llamaba Fama, que era donde grababan Tigres del Norte, todos los de aquel entonces, Bookies. Uh -huh. Se va a la compañía y él, él hace un disco que se llama 25 años de fama, este, que fueron todos los éxitos que grabó con, la, ¿Con, con esa compañía y las grabamos. Todos los grandes éxitos ahí ya está mi voz ahí en ese disco. Y luego grabamos otra, una cumbia. Díganle, díganle, de Lupe Esparza. Díganle, díganle, díganle. Ahí la segundita es mía y las tumbas. Este, y luego, así como me ven, una rancherita, no, no pasó gran cosa. Y luego grabamos Disculpe Usted. Uf. No, hombre, pinche madrazo, compadre. De estar en, en lugares, este, en clubs. De, este, Ese de en es, de Felipe, Unidos, es ¿no? de Felipe de Jesús Junior, Es de Felipe de Jesús Junior. Esa canción batalló para entrar porque decía... Eh, allá, es que se parece a la de, de Martín Urieta, hay una canción con un tema parecido que, que competa los de Rosa, que le gusta, no sé qué, le gusta, y, y es parecida, hombre, ¿no? Y Hugo mi carnal, ¡Ah, con madre, y métala y, métale. y fue, Se nos pasaron dos discos, y en el tercero la grabó. Madre cabrón. En un chingo de tiempo en Billboard, este, nominados al Grammy. Y aparte en Jale. Pues de estar en clubs, te digo, fuimos ahora sí a los, a los paquetes grandes. grandes, a los paquetotes grandes, ya abriéndole a temerarios, abriéndole a, a los, este. ¿Y mejoraba de lana? Ahí fue el pedo, ah. <laughs> ahí fue el pedito. Porque ya cuando veo yo ese cambio y uno oye, ¿verdad? pues ahí estás, ¿verdad? Si en aquel entonces, pues no se sé, cobraba cuatro pesos, este, cobró doce. Y ustedes ganaban igual. Entonces me le acerco yo, eh, estábamos un poco inconformes con que no nos estaba pasando nosotros nada. Entonces este, me le acerco y pues a pedir un aumento formal y la chingada. Y, y este, no, pues mire, es que es así, siempre ha sido que sube y baja. Y si le pago ahorita lo que quiere, después pues, si bajamos ¿Cómo? no voy a poder. Pues después hablamos, <laughs> ¿verdad? si, si baje, pasa, baje, y ahí, no, ahí hacemos otra juntita. <laughs> Pero por lo pronto, pues yo también quiero carro y me quiero comprar una casa y la chingada, ¿no? Y pues total que no lo logré, el aumento. Este, y pues ahí salgo. Entonces cuando me dice que no. Que ¿Y tu no, carnal se queda? Mi carnal se queda. ¿Y Chapas también se Chapitas queda? Chapitas y Checo éramos el equipo, uh -huh. se quedan todos. Y yo ahí, como fui muy decidido, cuando me dice que no. Pues ya había bueno físico, ¿eh? Sí, bueno, pues entonces dígame cuánto tiempo ocupa para que me reemplace. Ah, hombre, qué caray, la chingada. Bueno, pues, no me acuerdo si dos meses o tres meses. Te digo que yo siempre termino con mis patrones bien, bien. Este, eh, entonces, tantito antes de que saliéramos, eh, que saliera yo del grupo, todavía habla conmigo. ¿A dónde va? tocayo, hombre, la chingada? Y no, pues, voy a, a buscar, jale, a ver qué hago. Y, y ahí como que me metió algo así como que me engañó porque me dijo, pero qué va a ser. Y no sé por qué me sentí, sentí ese comentario un poco. Dije, pues mire, yo antes de conocerlo, usted comía. Y, y ahorita, después de esto, créame que voy a hacer algo para, para, para salir adelante. Y este, y, y donde me salgo, ya traía yo la inquietud por lo que había pasado de la comedia de intentar hacer comedia, de intentarlo.